se acabaron las campañas electorales, que por cuestiones legales, pues no podemos mostrarles imágenes de todo el despapalle y el derroche de lana que hicieron los candidatos por todo el estado. Bueno, casi todos, porque otros se veían con sus eventos muy trajeteados. Pero bueno, el domingo ya será el día bueno para salir a votar, así que esperemos haya analizado muy bien quién fue la mejor opción. O usted, a ver, compadre, ¿cómo la ve? ¿Usted sí va a ir a votar, papá? Quisiera y no. Quisiera y no, ¿por qué, doña? Por tanta delincuencia que hay en este mundo, que es muy feo. Disculpe. Que la canción, no, pues es que sí es importante ir a votar y analizar bien el voto, así como usted, ¿verdad, mija? Pues es que yo nomás saco mi tarjetita y del INE y ya. ¡Ah, qué lambre, no! ¡Ay, no! Pero bueno, cambiando de tema. Este fin de semana, oiga, el Atlas obtuvo su bicampeonato. ¡Felicidades! Y no se diga de Checo Pérez, que también ganó el Gran Prix de Mónaco, que es uno de los más importantes de la Fórmula 1. ¡Felicidades, mijo! ¡Qué húbole! ¡Sí, puro orgullo mexicano! ¡No, si esto hay que destacarse con alegría, con orgullo! ¡Ándele, mi presidente! ¡Dedíquele unas palabras conmovedoras, hombre! Felicidades a Checo Pérez, que ganó el premio de Mónaco, y también felicidades al Atlas, que también triunfó. Pues qué pasó, mijo, ¿por qué tan achicopalado, hombre? Si Checo Pérez andaba muy feliz. Salió el peine. Calderón. ¡Su archienemigo, mijo! No, pues ¿qué pasó ahí, mi presidente? ¡Fuchicaca! Ah, espérese, espérese, mijo. Aunque bueno, sí, ¿verdad? Porque como que cae mal que esos se anden ahí luciendo con Calderón. Nomás porque, ay, sí, tienen estudios allá en los Estados Unidos y, ay, en Harvard y no sé dónde. ¿Verdad? Como que cae gordo, ¿verdad, mi presidente? La cultura es mucho más que la educación. ¿No ven lo que pasa, pues? De que se han ido a estudiar hasta Harvard y lo que aprenden es a robar, vienen a saquear. ¿Qué tiene que ver eso con la cultura? Nada, absolutamente. Pero bueno, que sigan ladrando los perros. ¡Oh! ¡Vete, mijo! ¡Mi presidente no hablaba de ti, papá! ¡Tú sí lo haces por cultura! ¡Por amor al pueblo! ¡Ya sabemos que tú no eres neoliberal, papá! ¡Que tú dolorosamente tuviste que dejar de atender al pueblo por culminar tus estudios! ¡Para prepararte! ¡No para robar! ¡Mejor para servir! ¡Porque tú no eres igual que aquel! ¡Mira nomás! ¡Cómo se puso en la celebración de Chequito! ¡Qué húbole! ¿Tuvo bueno el pachangón, no? No, si lo mismo le dije al gobernador de Hidalgo, míralo. ¡Ay, pero qué hombre! ¡Qué sentimental, mijo! ¡Hombre, pues se sientan de alegre los gobernadores! Como el de aquí en Tamaulipas. Ya que según el día 1 de junio entraba a discusión su desafuero. A ver, mijo, ¿y qué pasó, papá? ¿Está el gobernador contento? ¿Se le ve contento? Bien y de acuerdo. El tiempo y la ley me dio la razón. A favor del federalismo y la soberanía de este gran estado, de Tamaulipas. Pues es que ahora resulta que según quién decidirá siempre si tiene o no fuero, será el Congreso local, dice él. Pero ya veremos, a ver qué pasa más adelante. Y antes de irnos, oiga, mi presidente,
¿Cómo que anduvo allá por Badiraguato, por donde vive la mamá de aquel que haya saludado antes acá a la señora? Y, oiga, a unos reporteros que pues iban a cubrir su evento, pues no me los detuvieron en un retén, unos pelados en allá con potolas, con uniforme táctico y todo eso. Pues, ¿qué pasó ahí, mijo? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder. Pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa. ¡Uy, no! No, 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 eso lo piensan los conservadores. Ya, yo no soy, Felipe Calderón. ¡Ah, no, bueno! Pues ya, mejor ahí la dejamos. ¡Y vámonos ya, raza! Oiga, y no se olvide de ir a votar, ¿eh? ¡Pónganse todos bien, buzos! ¡Denuncien si ven cosas sospechosas! ¡Tómele fotos! ¡Tómele video! ¡Y pónganse así como la chusca! ¡Porque hay que andar con todo! Que no corra, porque ya estamos grabando para la chusca.